Y yo estoy aquí lavando los trastes y mi mamá y Pollo está dormido, yo pensé. Y yo no sé qué está haciendo. Yo creo hacer comida allá, pero bueno, yo quiero esperar un poquito para mi mamá y Pollo y Leo, porque yo tengo nada. Almost got with whole Spanish. Then I messed up on the one thing, I forget. Okay, amigos y amigas, gracias, adiós. Amigas, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes y estamos aquí, va a ser desayuno para ponernos a cortar el zacate porque está bien largo, déjense los enseño. No lo hemos cortado en un buen. Desde que se le perdió al pollo el teléfono, porque ya nunca tuvo el teléfono para llamarle al señor para que lo viniera a cortar. Pero ahorita que está bien grande, pues creo que le van a cobrar muy caro. Así que nosotros lo vamos a cortar. Thank you. Así que déjenme, amigas, hago desayunar rápido para ponernos a hacer eso. Y al ratito tengo práctica con la banda. Pero bueno, ahí va quedando. Pero miren, todavía está todo aquello sin hacer, miren. Está bien largo. Y el de acá, Pollo lo está cortando, pero falta ya de aquel lado. Se le acabó la gasolina y fue a comprar poquita. Pero ahí vamos. Amigas, buenas noches. Venimos a comprar camarones aquí a mi rancho, que espero que sigan abiertos porque ya iban a cerrar. Bueno, más bien cierran a las 8:30, no es que iban a cerrar, pero como ahorita ya cambió la mejor el horario y cierran un poquito más tarde. Ahí está Leo. ¡Hi, Leo! ¡Hi, mi abuela, mami! ¡Bueno, aquí trabajo! Aquí trabaja él, por eso se trajo su gorro ese. ¿Y Ángel? ¡Hi, papi! Hola, amigos y amigas, yo soy Ángel. Ok, a ver si está abierto todavía. Ok, está cerrado. Vamos a tener que ir a comprar camarones en otro lado, pero no va a ser mercado porque están cerrados los mercados. Ok, amigas, llegamos a las Smart & Fine, ¿no? Ah, miren, ya hacen entregas a domicilio. ¡Wow! No tengo leche, se nos acabó la leche, así que ocupamos leche, ocupamos los camarones que les hicimos. Y yo creo que es todo. Bueno, vamos a shopping. ¿No te vayas a caer, Leo? No, que me caigo y va a pasarme un dedo. Si te caes, te pegas bien recio. Sí. ¿Qué? Creo que es de pipí. Oh, my God. ¿Emergency 911? Sí, amigos, les quería platicar. Mi hermana ya se va a ir a Mexicali, ¿verdad? Se va a ir el 8 de abril. Entonces, mi sobrina y yo y mi mamá le estamos planeando una despedida este domingo, el 1 de abril, que es Easter. Y pues, le vamos a hacer una despedida. Acabo de hacer la invitación. Aquí se los voy a poner para que la miren. Y pues sí, ni modo, nos tenemos que hacer a la idea que ya se va, y Julián también, y
y si Dios quiere, pues vamos a poder visitar más seguido para allá. Sí, estoy bien agüitada, la verdad, porque pues es mi única hermana. Se puede decir que es mi única hermana, tengo otra hermana, pero pues en realidad no estamos en contacto mucho ni nada. Yo quisiera, pero pues esta vez que fuimos a Mexicali le dije que ahí estábamos y no fue ni nada. Así que pues uno nomás puede hacer lo que puede hacer. Pero tal vez algún día nos acerquemos, ahora que está Larlin allá, a lo mejor Larlin se acerca más a ella y pues ella agarra más confianza y ya va con nosotros, o se junta más un poquito con nosotros, pues. Dejen, agarro leche y todo lo que tengo que agarrar y seguimos platicando al ratito. Buenas tardes, amigas. Vamos aquí, mi carnalas, Leo y Julián. Vamos a ir al restaurante donde traje pollo porque ahorita en mediodía van a esconder huevitos, regalar bicicletas y no sé qué más. Vamos a ir ahí, después aquí a la casa, a la despedida de Larlin, que ya se va. A mi despedida de soltera. Y sí, ya te vas a ir a amarrar allá. ¿Eh? Esa es la basket de Leo. Ya estamos aquí. Está la Melanie, los niños y el Arthur también, pero fui al baño. Estoy dando una cervecita porque vamos a comer pizza y creo que la cerveza va bien con pizza. Se me cayó, mira, dámelo. Are you guys ready? Yeah. For the egg hunt? Yeah. I'm winning. You're winning, Leo? Are you ready to get all the eggs? Yeah. ¿Estás listo? ¿Qué? You don't want macetón? Oh, ¿por qué? Porque todavía no llega. Ya va a llegar, aquí está en la esquina. Oye, ¿ya estás listo? They're starting already. ¿Cuántos huevos vas a agarrar? Todavía no, guys. Are you ready, guys? Oh. I got you a nail. Are you ready, guys? Oh, Arlene, abriste la ventana. Can I get on that side? Yeah, this is for the big one.
Okay, your mark. Get set. Go. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco, que está bien zapado. Que está bien chiflado, pero muy enamorado. Que yo soy un loco, que está bien zapado. Que está bien chiflado, pero muy enamorado. Aguas, aguas, señores, vamos para la rueda. Loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, loco, por enfrente, loco, loco, por atrás, loco, loco, a la hora que tú quieras, loco, loco. No, pues, guau. Wow. I know where there's some over here. Hoy fue día de Pascua, anduvieron escondiendo los huevitos allá afuera, yo creo. Y pues yo me tocó trabajar de alguna manera, pues gracias a Dios que estoy trabajando, ¿eh? Pero a veces quisiera quedarme en casa y hacer eso, pero cuando tiene un compromiso y lo malo que no puedes encontrar a nadie, pues que te pueda reemplazar si es algo difícil. Pero bueno, estamos aquí, miren. Tomen la cara. Ya va desapareciendo la panza poco a poco. Tengo una semana ya, creo que ya quiero que desaparezca. Pero bueno, estamos comiendo una semana con pura comida saludable. Ni modo, todo sea por la salud. Desde aquí, desde nuestra casa, les hago buenas noches. Hasta mañana. What a great idea, Melanie. Pero muy enamorado, que yo soy un loco, que está bien zafado, que está bien chiflado, pero muy enamorado.